Vamos a darle paso a nuestra directora Carmen Millán de Benavides. Bienvenida, directora. Hola, muy buenos días. Los acompaño hoy y las acompaño en esta ceremonia que siempre nos da tanta felicidad a todo el cuerpo de docentes, profesores, profesoras, investigadores, investigadoras, todas las personas que coordinan las maestrías, las personas que conforman la oficina de administración de la Facultad Seminario Andrés Bello. No se imaginan la cantidad de trabajo que hay detrás de esta ceremonia, pero nunca es tanto como el trabajo que está detrás de ustedes que están hoy para graduarse y sus familias, y más en estas oportunidades en que en las tres últimas ceremonias hemos tenido que hacerlo virtualmente. Por esa razón me gusta preparar un video para que se sientan en casa. Voy a pasar el video que también preparamos amorosamente para sentir algo de la hospitalidad que invitan las casas en las que ustedes han estudiado. Muchas gracias y qué felicidad que estén aquí. Juliet Paola Lozada Muñoz, César Andrés Caicedo Fuentes, Luisa Fernanda Julia Gallo, Humberto Valentín Ortiz Díaz, Robinson Andrés Rodríguez Estupiñán, María Angélica Valencia Zapata, Andrea Marcela Vaquero Caldas, Eliana Magdali González Fonseca, Mariluz Cárdenas Urrea, David Enrique París Bermeo y Andrés Felipe Aguirre Abril. Extiendo mi saludo a todas y todos ustedes, quienes en algunos minutos más estarán recibiendo su título como magíster en la maestría de literatura y cultura, la maestría en estudios editoriales y la maestría en enseñanza de español como lengua extranjera y segunda lengua. Hacer una ceremonia de grados virtual, así sea de manera sincrónica como esta, tiene una especie de déficit de ritualidad para mí. Al fin y al cabo, la graduación es un rito de pasaje del cual esperamos algo más que una pantalla a la que miraremos fijamente, fijamente, esperando, creyendo que ya nos llega el momento, nuestro turno. Sin embargo, y a pesar del déficit, acudimos a esta cita con la alegría y el agradecimiento tanto a ustedes como al equipo docente que ha acompañado el proceso que los ha traído hasta este aquí virtual que quiero convocar como espacio de memoria. Me gradué virtualmente. Frente a la pantalla estamos quienes sabemos que no es lo mismo decir me gradué virtualmente que virtualmente me gradué. En este aquí del no lugar virtual todavía reconocemos los trucos de la adjetivación. Y también sabemos, recordamos el dictum horaciano, ut pictura poesis. Como la pintura, así es la poesía, nos dejó dicho Quinto Horacio Flaco en la epístola a los pisones. Y a pesar de saber que la pintura imita a través de la ekphrasis y que pintura y poesía manejan estatutos de mimesis divergentes, para ustedes y para mí, a través de las palabras, ayudadas por las imágenes, podremos construir un haber estado en el Instituto Caro y Cuervo hoy, 9 de abril de 2021. Y aquí mi propuesta, que fue la misma empleada en 2020, cuando también en virtualidad sincrónica llegamos a la Casa Cuervo Urizarri para un grado virtual. ¡Qué bien quedó la calle 10! Nos diremos. Quizá hasta agradezcamos el haber estado ausentes mientras el taladro hacía de las suyas. El portón hizo aldaba, invitándonos a seguir por el zaguán hasta llegar al primer patio y allí la fuente, que no hacía parte del patio en tiempos de la familia de Rufino José Cuervo, pero que como recordarán es el lugar de todas las fotos de quienes visitan en plan de turismo la Candelaria. Noten el tiempo presente del verbo. Quienes visitan.
Pasaremos al segundo patio, camino del auditorio Ignacio Chávez. El patio estará recién barrido para recoger las hojas de los papayuelos y los brevos, también centenarios. Al entrar en el auditorio notarán que hay una estructura que mira hacia el auditorio y divide el auditorio de Seis Radio, la emisora virtual del Instituto Caro y Cuervo, y sus nuevos estudios, a la vez que propone un corredor hacia un tercer patio. En este, como en el auditorio Ignacio Chávez, la huella arquitectónica de la fábrica de cerveza Cuervo. Los árboles centenarios y el jardín, el busto de don Andrés Bello y los bustos de Caro y Rufino José Cuervo, lugares propicios para fotografías que recordarán la ceremonia. Ustedes querrán mostrar a sus familiares la puertecita verde que comunica ese tercer patio con la casa Rivas Aconi. Un espacio inesperado, amplio, con jardín al medio y en un costado la edificación que, con respeto al carácter patrimonial de las casas, se convirtió en edificación de aulas de la Facultad Seminario Andrés Bello. Ut pictura descriptio, ajustamos, y espero haberlo hecho relativamente bien porque no dejo de pensar en que muchos de ustedes han cursado una parte importante de sus estudios de manera virtual, sin recorrer estos espacios, sin el café de la tarde antes o en el intermedio de las clases, sin las conversaciones, las risas, los debates. Hace unos días, en el semillero de glotopolítica del Instituto Caro y Cuervo, que reúne virtualmente a una veintena de estudiantes y profesores de varios países, las personas provenientes de Colombia, nos escuchamos recitar al unísono: Benignísimo Dios de infinita caridad, que tanto amasteis a los hombres, que les disteis en vuestro Hijo la mejor prenda, cuando se mencionó en el seminario la novena de Navidad. En un lugar de La Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo de los de lanza en astillero, adarga antigua, rocín flaco y galgo corredor. Otra. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Buena memoria, muy bien. Quiero proponerles unas de esas famosísimas primeras líneas que vienen a nuestra memoria de tiempo en tiempo y nos producen el gozo de casi cantarlas a coro, casi como una oración, compartiendo el gozo de conocerlas. Las primeras líneas que les propongo provienen de la novela de Charles Dickens, publicada en 1859, Historia de dos ciudades. Dicen así: era el mejor de los tiempos y era el peor de los tiempos, la edad de la sabiduría y también de la locura, la época de las creencias y de la incredulidad, la era de la luz y de las tinieblas, la primavera de la esperanza y el invierno de la desesperación. Todo lo poseíamos, pero nada teníamos. Íbamos directamente al cielo y nos extraviábamos en el camino opuesto. En una palabra, aquella época era tan parecida a la actual que nuestras más notables autoridades insisten en que tanto en lo que se refiere al bien como al mal, solo es aceptable la comparación en grado superlativo. Me gustaría que oyeran estas palabras, estas primeras líneas de Dickens, de la historia de dos ciudades, en clave de pandemia. Las voy a repetir. Era el mejor de los tiempos y era el peor de los tiempos. La edad de la sabiduría y también de la locura. La época de las creencias y de la incredulidad. La era de la luz y de las tinieblas. La primavera de la esperanza y el invierno de la desesperación. Todo lo poseíamos, pero nada teníamos. Íbamos directamente al cielo y nos extraviábamos en el camino opuesto. En una palabra, aquella época era tan parecida a la actual que nuestras más notables autoridades insisten en que tanto en lo que se refiere al bien como al mal, solo es aceptable la comparación en grado superlativo.
Confío en que este encuentro virtual nos ponga en el mejor de los tiempos, el mejor de los tiempos de este mundo entero como lugar extraño. Título de una obra de García Canclini que me tentó como motivo para estas palabras, pero que rápidamente abandoné cediéndole la palabra a Dickens. Mi abrazo agradecido para todos ustedes. Muchas gracias, directora, y después de sus palabras de bienvenida, también doy un saludo a todas las personas que se han conectado a través de nuestra transmisión por Facebook Live. Mi nombre es Natalia Patiño y soy de la Oficina de Comunicaciones y Prensa del Instituto Caro y Cuervo, una entidad adscrita al Ministerio de Cultura. La Facultad Seminario Andrés Bello, unidad académica y docente del Instituto Caro y Cuervo, les da la bienvenida a esta tercera ceremonia de graduación virtual de las maestrías en Literatura y Cultura, Estudios y Enseñanza de Español como Lengua Extranjera y Segunda Lengua. Además de contar con la presencia de la directora del Instituto Caro y Cuervo, Carmen Millán, también nos acompaña nuestro subdirector académico, Juan Manuel Espinosa. Buenos días, Juan Manuel. Buenos días y felicidades para todas las personas que se están graduando. Muchas gracias. También está con nosotros nuestro subdirector administrativo y financiero, Héctor Cadavid. Buenos días, Héctor. Buenos días y reitero lo que acaba de decir Juan Manuel, felicitaciones a todos y que tengan un grado hermoso. Gracias, Héctor. También tenemos con nosotros a Ofelia Ross, decana de la Facultad Seminario Andrés Bello, quien se va a dirigir a nosotros. Adelante, Ofelia, buenos días. Buenos días para todos. Gracias, directora, por sus palabras, como siempre, muy bonitas. Nos hacen a todos entrar como en una sintonía muy bonita con el evento que estamos teniendo en el día de hoy con los grados, ¿no? Me encantó lo que leyó. Bueno, les voy a leer unas palabras muy, muy breves, muy sentidas también, que hice básicamente para los graduados, para felicitarlos y agradecerlos a la vez. Entonces, el día de hoy quiero felicitarlos por no haber claudicado en los momentos difíciles, aquellos en los que se vieron tentados a arrastrar hasta la papelera del computador o del escritorio, hasta la última hoja del trabajo de grado. Aquellos momentos en los que mientras el mundo seguía girando, ustedes se mantenían sentados en sus sillas, reformulando una y otra vez la pregunta de investigación, buscando más y más bibliografía especializada sobre el tema, dudando si realmente aportarían algo a toda esa cantidad de publicaciones. También quiero felicitarlos por aquellos días enteros repasando las mismas páginas, corrigiendo la redacción, moviendo párrafos de un lugar a otro, mejorando las citas y el análisis de las citas, ajustando la bibliografía, preparando la sustentación, tragando saliva, respirando hondo y volviendo a ajustar las modificaciones solicitadas por los jurados. Felicitarlos por haber aprendido, quizás una de las cosas más importantes que tiene para enseñarnos el paso por la escuela graduada. Leernos con ojos críticos, sin miedo a tacharnos, a recortarnos, a reformularnos, iluminados siempre por la posibilidad infinita de reescribirnos. Por último, quiero agradecerles por haber elegido a nuestra Casa de Altos Estudios para este proceso, por haber apostado a nuestros programas de posgrado, a nuestro cuerpo docente y administrativo, a nuestro énfasis en la investigación, a nuestra calidez, cercanía y respeto en el vínculo académico. Gracias y felicitaciones. Muchísimas gracias, Ofelia, y también nos acompañan los coordinadores de las maestrías, Luz Marina Rivas. ¿Cómo estás, Luz Marina? Buenos días. Buenos días, felicidades a todos los graduandos y un especial saludo afectuoso a Juliet y a César. Gracias. Gracias, profesora. También está con nosotros Juan David Murillo. Buenos días, Juan David. Buenos días. Mis felicitaciones para todos los graduandos, en especial para los de la maestría en estudios editoriales. Gracias, profesor. Y también está con nosotros Viviana Nieto. Buenos días, Viviana. Buenos días. Felicitaciones a todos los graduandos y a sus familias. Y hoy estoy especialmente contenta porque por primera vez en una ceremonia de graduación somos mayoría.
La mayoría de los graduandos son estudiantes de la maestría en enseñanza de español como lengua extranjera y segunda lengua, y eso nos pone muy contentos. Así es, Viviana, muchísimas gracias. Y el Instituto Caro y Cuervo continúa con las medidas de aislamiento selectivo establecidas por el gobierno nacional, por lo cual esta ceremonia de graduación se lleva a cabo de manera virtual. Los diplomas que acreditan los respectivos títulos de magíster se encuentran impresos y firmados y podrán recogerlos a partir del 13 de abril en la Casa Cuervo Urizarri en horario laboral de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Iniciamos entonces. El Instituto Caro y Cuervo y la Facultad Seminario Andrés Bello le confiere el título de Magíster en Literatura y Cultura a César Andrés Caicedo Fuentes y Juliet Paola Lozada Muñoz. Los invito a ver el siguiente video con algunas palabras de ellos. Me siento muy feliz de haber podido estar en esta institución estos años. Ha sido un camino muy arduo por momentos, pero muy lindo. A mitad de camino llegó este hombrecito que está aquí conmigo y llegó para acompañarme. Le agradezco mucho a mis profesores, a mis compañeros y a mi familia por estar presente y por darme fuerza y acompañarme en todo este proceso. Al Caro y Cuervo le agradezco muchísimas cosas, sobre todo la posibilidad de crecer como profesional y como persona. Creo que atravesé muchísimas cosas durante mi proceso y el Caro y Cuervo siempre estuvo dispuesto a ayudarme y a orientarme. Le agradezco a todos los profesores porque de todos aprendí muchísimo y creo que me llevo muy bonitas experiencias. Muchas gracias. El Instituto Caro y Cuervo y la Facultad Seminario Andrés Bello le confiere el título de Magíster en Estudios Editoriales a Luisa Fernanda Julia Gallo, Humberto Valentín Ortiz Díaz y Robinson Andrés Rodríguez Estupiñán. Vamos a ver el video que ellos prepararon para todos. Este momento es muy importante para agradecer al Instituto Caro y Cuervo y a mi familia por ayudarme a cumplir el objetivo de graduarme de esta maestría. Muchas gracias. Quería aprovechar esta oportunidad para agradecerle a todo el personal del instituto, a los maestros y especialmente a los compañeros con los que tuve la oportunidad de adelantar este programa de estudios. Y bueno, muchísimas gracias por la paciencia especialmente, y bueno, espero que nos podamos ver mucho más y más adelante. Gracias. El Instituto Caro y Cuervo y la Facultad Seminario Andrés Bello le confiere el título de Magíster en Enseñanza de Español como Lengua Extranjera y Segunda Lengua a Andrés Felipe Aguirre Abril, Andrea Marcela Vaquero Caldas, Mariluz Cárdenas Urrea, Eliana Magdali González Fonseca, David Enrique París Bermeo y María Angélica Valencia Zapata. Ahora vamos a ver el video que ellos han preparado para todos. A lo largo de estos años de formación me he enriquecido bastante. La formación que recibí en el instituto me ha brindado suficientes herramientas para mi desarrollo profesional. Además, puedo asegurar con toda certeza que el nivel de exigencia académico del instituto verdaderamente forma profesionales capaces y competentes en diversas áreas de especialidad del mundo laboral. El título que recibo el día de hoy definitivamente abre un mundo de oportunidades, no solo en Colombia, sino en el exterior, ya que el instituto es una institución de gran renombre y reconocimiento académico, posee una larga trayectoria investigativa y a su vez ofrece formación de muy alto nivel. Es además una institución que brinda un gran respaldo a sus estudiantes. Agradezco a Dios
a mi familia, a mi novia, a mis profesores y compañeros por el apoyo brindado y a las funcionarias de la biblioteca por su tan gentil y responsable labor. Muchas gracias. En el momento en que decidí hacer el diplomado del instituto, en ese momento tuve la posibilidad de constatar la calidad y rigurosidad de los programas de formación. Por esa razón me motivé en continuar este arduo camino de la maestría, haciendo la maestría. Y fue precisamente durante estos años de formación en el posgrado que tuve la fortuna de formarme como profesora, como investigadora en L, también de aprender de mis compañeros, del gran equipo docente y de todas las experiencias que promueve la maestría. Por ejemplo, la posibilidad de ser tutora del diplomado virtual, también ser becaria en el extranjero, donde tuve la maravillosa experiencia de enseñar español en la Universidad de Hanoi en Vietnam. Además de todo esto, tuvimos la posibilidad de aprender y acercarnos a la comunidad sorda de Colombia, a la enseñanza de español a comunidades indígenas de nuestro país, lo que a mi concepto hace de esta una maestría única, al permitirnos abordar la enseñanza del español desde diferentes perspectivas, todas ellas igualmente importantes, necesarias, por supuesto. Todas estas experiencias y aprendizajes me permitieron crecer profesionalmente y personalmente, y por esa razón quiero agradecer a la coordinadora de la maestría, Viviana Nieto, a todo el equipo docente, quienes siempre nos motivaron para continuar en este camino, también por supuesto a mis compañeros, a mi familia por todo el apoyo. Muchas gracias a todos. El proceso de la maestría fue un proceso de mucho crecimiento, no fue fácil, fue pesado, pero siento que aprendí muchísimo durante la maestría. Además que fuimos, digamos, los pioneros, somos de la primera cohorte, entonces digamos que todos, desde las directivas de la maestría hasta nosotros también, pues aprendimos mucho en este proceso de esta maestría, que de verdad es bastante, bastante buena, inspiradora, llena de cosas chéveres, de compañeros chéveres. Entonces es muy, muy, nos sentimos muy orgullosos de ser parte ya de la primera cohorte de la maestría en el instituto. El título que recibimos es importante, obviamente, a nivel laboral. Ya nos ha prestado, nos ha brindado grandes oportunidades, a pesar de no estar completo. A pesar de no tenerlo, pues, o sea, lo obtenemos ahora, pero ya sin haberlo terminado, teníamos muy buenas opciones. Y además hemos crecido mucho como personas durante el proceso. Muchas gracias por todo, de verdad, a la maestría, a nuestros compañeros, por también permitirnos llegar hasta este momento. Y nada, solo queda celebrar este título de maestría. Y muchas gracias. Si se preguntan por qué grabamos este video juntos, es porque somos la primera pareja de esposos, quizás la única, quién sabe, que se graduó de la maestría. Hola a todas y a todos. Esta es mi seña y mi nombre es como aparece aquí abajo. Hoy me siento muy contenta a recibir este grado de maestría de español como segunda lengua. Y voy a aprovechar este video para hacer un agradecimiento y una reflexión muy corta. Primero quiero agradecer a mi familia, a mi mamá, a mi papá, a mis hermanos, porque desde que era muy pequeña me dieron las herramientas, me formaron y me apoyaron. Muchísimas gracias por ello. Segundo, a mis amigos, la comunidad oyente y la comunidad sorda, por todo su apoyo. Algunos me vieron en algunas ocasiones débil y me apoyaron, me exigieron y me permitieron ser cada día mejor. Por último, al Instituto Cari Cuervo y al INSOR, cuyo recorrido histórico permiten hoy ser la base fundamental de investigaciones, experiencia, estudios
que le aportan al programa de la maestría de español como segunda lengua. Esta experiencia es significativamente importante en este proceso. Muchísimas gracias. Por último, quiero hacer una pequeña reflexión a todos los profesores de lengua escrita a nivel nacional. Continúense esforzando, reflexionando sobre la importancia de la lengua de señas, reconociendo que los estudiantes sordos necesitan adquirir la primera lengua y ser una base fundamental en la construcción de conocimientos y pensamientos. Esta base consolidada permitirá pensarnos en la lengua escrita como segunda lengua. Sin embargo, es importante que nosotros los maestros reflexionemos, profundicemos sobre el uso, la gramática de la lengua de señas y reconozcamos a la comunidad sorda. Para poder alcanzar ese objetivo que tanto queremos de español como segunda lengua. Muchísimas gracias a todos nuevamente. Me hace muy feliz este espacio. Bueno, y ahora los invito a todos a que activen sus micrófonos y nos reunamos todos en un gran aplauso a todos los graduados. Así que, por favor, aplaudamos a todos y felicitaciones. ¡Bravo! ¡Bravo! Bueno, muchísimas gracias por ese súper aplauso. Vamos a continuar entonces. La Facultad Seminario Andrés Bello del Instituto Caro y Cuervo reconoce al autor del trabajo de grado laureado en la Maestría de Estudios Editoriales A, Humberto Valentín Ortiz Díaz, por Librerías Independientes de Bogotá, una encuesta política y pública. A continuación, la Facultad Seminario Andrés Bello del Instituto Caro y Cuervo reconoce a la autora del trabajo de grado laureado en la maestría en enseñanza de español como lengua extranjera y segunda lengua a Andrea Marcela Vaquero Caldas por su trabajo Estrategias Argumentativas en la producción de textos de opinión de aprendientes de L, nivel B2, caracterización basada en el corpus KL2 del Instituto Caro y Cuervo. Continuamos. Ahora la Facultad Seminario Andrés Bello del Instituto Caro y Cuervo reconoce a los autores de los trabajos de grado meritorios en la Maestría de Estudios Editoriales A, Luisa Fernanda Julia Gallo, por su trabajo Literatura Infantil, del texto escolar a la independencia del libro infantil. También a Robinson Andrés Rodríguez Estupiñán, por su trabajo Redes Intelectuales y Revistas de Filosofía en la Segunda Mitad del Siglo XX en Colombia. Continuamos ahora con los reconocimientos a los autores de los trabajos de grado meritorios en la Maestría en Enseñanza de Español como Lengua Extranjera y Segunda Lengua A. Andrés Felipe Aguirre Abril, por Análisis de las Percepciones de Aprendientes de L sobre las Formas de Tratamiento en Bogotá. También a Eliana Magdali González Fonseca, por Promoción de la Producción de Textos Escritos en Español para Estudiantes Sordos, mediante el Desarrollo de Estrategias Metacognitivas, una propuesta didáctica para estudiantes sordos de ciclo 3 en Bogotá. A Mariluz Cárdenas Urrea, por Propuesta Didáctica para la Lectura y la Escritura en Español como Segunda Lengua con Niños Guayú del Centro Etnoeducativo de la Ranchería Lorna Fonseca, Loma Fresca, perdón, 2. Y continuamos ahora con David Enrique París Bermeo, por Uso de cómics como estrategia didáctica para mejorar la interpretación pragmática de metáforas comunes del español por estudiantes sordos de EL2 de ciclo 3. Y finalizamos con María Angélica Valencia Zapata, por Evaluación Auténtica en la Enseñanza-Aprendizaje del Español como Segunda Lengua, Guía para la Planeación de Situaciones de Evaluación para Estudiantes Sordos de Educación
básica primaria. Felicitaciones a todos por este título. Y ahora vamos a continuar. Se dirige a ustedes Andrea Marcela Vaquero, de la Maestría en Enseñanza de Español como Lengua Extranjera y Segunda Lengua. Vamos a ver. Muy buenos días a las directivas, docentes, estudiantes del Instituto Caro y Cuervo y a todas las personas que nos acompañan en la ceremonia el día de hoy. Para comenzar, quisiera agradecer en nombre de mis compañeros graduandos y en el mío propio a la directora general del Instituto Caro y Cuervo, la doctora Carmen Millán, a los subdirectores, el doctor Juan Manuel Espinosa y el doctor Héctor Cadavid, a la decana de la Facultad Seminario Andrés Bello, la doctora Ofelia Ross, a los 5 coordinadores de las maestrías y a todos y cada uno de los docentes que con sabiduría, experiencia y dedicación nos acompañaron en este proceso de formación. Quiero además ofrecer un agradecimiento muy especial a los padres, madres, familiares y amigos que no solo están el día de hoy presenciando el resultado de un gran esfuerzo, sino que hicieron parte del camino y de la lucha que nos ha traído hasta aquí. Si bien hoy los reconocidos públicamente somos nosotros, este logro no habría sido alcanzado sin su paciencia, comprensión y apoyo. Y ha sido un esfuerzo mucho mayor al que nos imaginábamos el día que decidimos encarar este reto. Una victoria aún más que significativa, dados los tiempos que estamos viviendo. Hemos dejado atrás el mundo de certezas y seguridades en el que nos encontrábamos instalados y nos enfrentamos a los desafíos y temores de lo incierto. Hoy parece lejana la idea de estrecharnos la mano y encontrarnos en un abrazo de felicitación como solíamos hacerlo en momentos como este, de celebración. Nuestra ventana al mundo se ha convertido en la pantalla de un ordenador y desde allí hemos visto pasar la vida. Sin embargo, pese a que reina una sensación de desesperanza, hemos encontrado el coraje para afrontar el desafío de sobreponernos, adaptarnos y continuar. El optimismo ha sido el impulso que nos ha llevado por el camino del triunfo sobre la adversidad, y aunque las circunstancias nos han arrebatado la calidez de estos encuentros, aún nos quedan las palabras. Esas que ni la reclusión ni el distanciamiento han logrado ni lograrán menguar. Es en este punto donde podemos apelar a la idea de Carlos Fuentes del lenguaje como devenir del progreso solidario, del simple hecho de estar en el mundo y de saber que no estamos solos, porque no lo estamos. Lejos de ser una visión premonitoria, este pensamiento nos invita a la reflexión de un hecho muy importante. La lengua nos permite reconocernos y replantearnos no solo desde la individualidad, sino desde la construcción de comunidad. Es precisamente esta la razón por la que nos encontramos todos aquí, investigadores, docentes, maestrantes y futuros estudiantes del instituto, porque compartimos esta idea de comunión, de colectividad, de amor por el lenguaje y su fuerza creativa, y nos hemos permitido conocer, interpretar, difundir, transformar e incluso enseñar la lengua que es para nosotros el día de hoy sinónimo de contacto, conexión y cercanía. Es probable que cada uno de los graduandos que estamos recibiendo este título haya encontrado razones y motivaciones diferentes para aventurarse en este arduo terreno académico. En mi caso particular, tuve la fortuna de ser formada desde el inicio de mi carrera profesional por maestros que un día estuvieron en el lugar en el que nos encontramos nosotros ahora, aquí mismo. Fueron ellos con su imaginación, creatividad y compromiso con las formas y significados quienes sembraron esa curiosidad, esa fascinación por el conocimiento y reconocimiento del valor de las palabras. Unos años después, encontraría en esta casa esa misma intensidad y pasión en las voces de los profesores y profesoras, compañeros y compañeras, que día a día nos desafiaron a representarnos como parte esencial de un territorio cultural y lingüístico tan diverso como el de nuestro país. Evoco en ellos, en ustedes y en mí misma, lo que algún día encontré en mis primeros años académicos, en esas figuras que se erguían delante de mí como ideales. Y he llegado a la conclusión que esa luz que veía en ellos y que hoy se desprende de nosotros, nos acompañará de aquí en adelante. Esa luz tuvo su origen en este lugar, que nos abrió la mente, que nos permitió exaltar el pensamiento
y reconocer el valor de la tradición sin negar la importancia de la transformación y el cambio. Un lugar que nos confrontó en su mayoría con nosotros mismos, nuestras creencias y nuestras expectativas. Estoy segura que quienes recibimos el grado de maestros y maestras en este momento, continuaremos dando forma a esa, la visión del Instituto de salvaguardar el patrimonio lingüístico y literario de nuestro territorio. No para contener, encasillar o encarcelar el lenguaje, sino para dejarlo fluir y fluir con él, para no solo ser espectadores, sino participantes activos en su proceso de evolución. A través de la creación, la docencia, la edición y la investigación, seguiremos construyendo y transformando, a través de las palabras, nuestra comunidad. Para terminar, quisiera agradecer a mis compañeros por permitirme ser su voz el día de hoy. Para mí ha sido un honor expresar en estas pocas líneas algunos de los pensamientos que deja este paso por la casa, a la que, sin duda alguna, todos regresaremos. Quisiera además felicitarnos y concluir este más que académico, emotivo discurso, deseándoles en la voz de la escritora Isabel Allende, memoria selectiva para recordar lo bueno, prudencia lógica para no arruinar el presente y optimismo desafiante para encarar el futuro. Muchas gracias. Y con las palabras de Andrea Vaquero vamos finalizando nuestra ceremonia de graduación del día de hoy. Queremos extender un agradecimiento al Grupo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones del Instituto Caro y Cuervo, que dispusieron las aulas virtuales, por medio de las cuales nuestros estudiantes pudieron continuar con sus clases mientras seguimos en aislamiento selectivo. También vamos a agradecerles a todos por su compañía, por su participación en esta ceremonia virtual, un evento muy importante para el Instituto Caro y Cuervo, para quienes reciben este título profesional, para sus familiares y también para sus amigos. Finalmente, les recordamos diligenciar el formulario de egresados del Instituto Caro y Cuervo. Ya lo son y forman parte de esta comunidad académica. Recuerden que tener el carnet de egresado del Instituto Caro y Cuervo les brinda grandes beneficios. Esperamos que sigan en contacto con todas las actividades de su alma mater. Muchas gracias a todos y de nuevo, felicidades. Feliz resto de día para todos.